¿Qué hacer si te toca ir a un velatorio? Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. En este caso vamos a hablar de los peligros que entraña el visitar los llamados ahora velatorios, donde como antes se velaba a los muertos en las casas, ahora son recintos donde en las grandes ciudades se velan a varios difuntos a la vez y todos los días cambian. Entonces allí se puede acumular varios espíritus que acaban de desencarnar y que todavía se sienten desorientados y que pueden, si no tenemos cuidado, pegársenos cuando estamos allí en ese recinto, porque es más peligroso en este caso, porque como antiguamente se hacía solamente en las casas, ese riesgo no era tan intenso como ahora, que son muchos los fallecidos que dejan allí su espíritu, algunos van hacia la luz, pero otros pueden permanecer por allí. Si sentimos pesadez o sentimos algún síntoma que os voy a comentar, os podéis proteger mediante una oración interna para que cuando vayáis, os vayáis limpios de allí, de lo que serían los velatorios. Esto es muy importante para que no haya riesgo de que un muerto se os haya pegado a vuestras auras. Podéis hacer la siguiente oración. Todopoderoso y eterno Padre, te suplico y te ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que si algún ente se me ha pegado de los que están flotando por aquí, lo conduzcas hacia la luz, según los grados de su merecimiento, y que descanse en paz. También podemos hablar telepáticamente si sentimos algún sentimiento de que se nos ha pegado algún ente espiritual diciendo, amado ser, aléjate de mí y ve hacia la luz. Te lo digo en nombre de Dios y de su divino Hijo Jesucristo. Amén. Podéis protegeros mediante esta oración, porque como ya os digo, visitar lo que serían los llamados tanatorios o velatorios, donde se velan a varias personas, puede conllevar ese riesgo. Así pues, he dado testimonio para que salgáis protegidos y gracias por ver y gracias por divulgar.